La resaca llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lat. Hola, 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 buenas tardes, soy Laura Grados y esto es La Resaca, La Real Resaca. Javier Torres, ¿cómo estás? Hoy día es jueves 7 de octubre del 2021, hoy día juega Perú y además estamos a un día pues de estreno del primer o del reciente gabinete ministerial cargo. Así es, a cargo de Mirta Vázquez, finalmente asumió como presidente del Consejo de Ministros tras la salida, pues, tras el pedido de la renuncia del señor Guido Bellido, que ayer se fue sin pena ni gloria de ese puesto. Estamos, Javier Torres, bueno, antes de empezar, por favor, tus apreciaciones sobre lo ocurrido. Bueno, creo ayer. Que todavía, pues, estamos, creo que saludando en general, ayer lo dijimos también, el hecho de que se nombre una persona que en su trayectoria política y antes también en su trayectoria en el mundo de los derechos humanos, si algo ha demostrado es seriedad, capacidad profesional y por lo menos sensatez, sobre todo, que creo que es una de las cosas que más falta en la política peruana, ¿no? Capacidad para hacer las cosas bien. Y bueno, le deseamos la mejor de las suertes a Mirta y a su gabinete, pero todavía hay cosas que hay que también ajustar. Seguir ajustando, al parecer, porque hay algunos ministros sobre los cuales también hay que empezar a mirarlos con lupa, creo. Así es, así es. Bueno, para conversar sobre lo que ha pasado ayer y sobre lo que podría pasar más adelante, estamos con la ex congresista, además, ex compañera de bancada de Mirta Vázquez, con Rocío Silva Santisteban. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida al programa, como siempre. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes, Javier. ¿Cómo están ustedes? Rocío, ¿cómo ves de una primera mirada lo que ha ocurrido? ¿Por qué? Y algunas voces dicen que Castillo se ha moderado, está en el centro, ¿no? ¿Esto es un gabinete de centro para ti? Bueno, yo creo que eso es una apreciación errada, ¿no? Primero, estoy contenta, obviamente, ¿no? Me parece una buena posibilidad y, como he dicho, un giro en el propio gabinete porque, o sea, pasar, digamos, de un gabinete en el que solamente había dos ministras y nos convertimos en el gabinete que tenía menos ministras mujeres de toda América Latina a un gabinete en el que la premier es mujer. Y bueno, y se han agregado dos mujeres más a cultura y trabajo, me parece algo positivo. Lo óptimo es obviamente llegar a la paridad, pero bueno, tampoco no hay que, digamos, pedir demasiado. Lo que sí me parece es que hay una lectura errada de parte del sector de Perú Libre que plantean esa idea de que, digamos, Castillo se estaría humanizando con un gabinete como el reconfigurado el día de ayer. ¿Por qué? O sea, poner a Giselle Ortiz en cultura es humanizarse, ¿acaso? Al contrario, me parece que poner a Giselle Ortiz en cultura es una, digamos, una decisión audaz, ¿no? Porque ella representa, es un hito, digamos, en el tema de la memoria histórica y su trabajo, el trabajo que ella ha realizado permanentemente como, digamos, familiar de uno de los desaparecidos de la Cantuta ha sido fundamental, ha sido importantísimo en los últimos 25 años, ¿no? Entonces, estamos hablando de una reconfiguración que para mí no es nada hacia la derecha ni nada por el estilo. Ahora, digamos, tener a una persona que está petardeando permanentemente, eso es algo más de izquierda, eso es algo absurdo, ¿no? O sea, más
de izquierda o más revolucionario, me parece poner a una mujer que ha defendido a una señora como Máxima Acuña de Chaupe de una empresa tan poderosa como la empresa minera de Yanacocha y que le ha ganado en la Corte Suprema. Eso está bien, es bueno, es positivo. Rocío, ahí justamente, porque claro, hay mucha gente que tiene la imagen de Mirtha Vázquez como en su rol de presidenta del Congreso, digamos, la mayoría de la opinión pública la conoce por ese rol, donde jugó un rol muy importante, en fin, en el gobierno de Sagasti, ¿no? Y tú la acompañaste en varios momentos en que la querían censurar, en que querían vacar a Sagasti, en fin, en ese parlamento tan complejo que les tocó trabajar. Pero tú has destacado algo que quizás es bueno que la gente conozca un poco más, que es justamente el trabajo de Mirtha como defensora de derechos humanos, porque no es muy normal que yo recuerde, no hay muchos, o no sé si hay, por ahí ha habido alguno quizás, pero defensores de derechos humanos encabezando un gabinete en el Perú es una cosa inédita, ¿no? Sí, bueno, sobre todo personas que vengan del movimiento de derechos humanos, ¿no? Porque, por ejemplo, Juan Jiménez Mayor, de alguna u otra manera, estuvo un poco Pero había cerca, ¿no? trabajado De, bien. claro, o sea, digamos que había trabajado el tema, temas de justicia, pero no era pues el movimiento, no era orgánico el movimiento. Y Mirtha es orgánica, o sea, Mirtha ha sido del Consejo Directivo de la Coordinadora de Derechos Humanos durante años, ¿no? Cuando ella trabajaba en Grufides. Y no solo eso, ¿no? Sino que además Mirtha, que es una buena abogada penalista, ha defendido muchos casos de criminalización de la protesta social, no solamente en Cajamarca, o sea, ha defendido a los ronderos, ha defendido diferentes casos ahí en Icojala, a varias mujeres, ¿no? Sino también en la zona del sur andino, en la zona de Cotabambas, en lo que es este. Corredor. Perdón, Lo que llaman el corredor minero del sur. el corredor minero, exacto, en esa del corredor minero. Ahí han habido diferentes casos y ella también ha estado ahí en ese espacio. Puede ser que hayan habido problemas, no problemas, pero lo que digo es que es una persona que está comprometida con la defensa de los defensores de los territorios, sobre todo especialmente las mujeres, y además es una persona que se ha enfrentado a no solamente digamos, a los grandes poderes fácticos y al poder, digamos, de empresas como Yanacocha, sino incluso, no olvidemos, que Mirtha fue espiada y reglada por Business Track. Entonces, ella también muy valientemente se ha enfrentado a esta gente de Business Track estando embarazada, me acuerdo de eso claramente. Y eso a mí me parece que son palabras mayores para una mujer que es bien consecuente con la defensa de los derechos, la defensa de las mujeres y la defensa de los territorios. Laura. Sí, Rocío, también hablamos de una Mirtha Vázquez mucho, o sea, con mucha más experiencia política, sobre todo después de asumir la presidencia del Congreso en un momento crítico, ¿no? En el país y mantener el equilibrio de poderes con el Ejecutivo de una manera armónica, no de la mano, pero por lo menos armónica, para que el país, digamos, no se vaya a derrumbar porque estando pues en la cima, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto no solamente para el país, sino si ya de cara al Congreso, ¿no? O sea, ¿tú crees que, porque algunos en la ultraderecha han dicho pues que no les van a dar siguen hablando de vacancia, están inventando cosas sobre Gisela Ortiz, cosas un poco miserables, digamos, de parte del señor Cueto o el otro congresista Montoya, hablando pues mentiras? Entonces, ¿crees que el presidente o sea, digamos, en una jugada política estratégica, esto puede conseguir el voto de confianza fácilmente en el Congreso? Porque también la bancada de Perú Libre está, digamos, descontenta, ¿no? Bueno, yo creo que va a tener dificultades del voto de confianza, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que, bueno, hay que hacer política, pues si política es conversar, hablar, dialogar, yo creo que Mirtha va a tener que ir a hablar con las bancadas. Eso es lo que tiene que hacer una premier, digamos, eso lo ha hecho
Sin duda, antes lo hizo Violeta Bermúdez. Recuerdo que en una de las épocas más difíciles del gobierno de Ollantumala lo hizo Anahala, ¿no? Que habló con el fujimorismo, habló con las bancadas en general. Y eso es lo que tiene que hacer un gobernante, ¿no? Y a mí me parece que ella lo puede hacer bien. O sea, a mí me parece que, digamos, ella tiene el perfil, que es un perfil político, técnico, mesurado, y una persona que es dialógica, es muy dialogante. Y yo creo que en ese sentido va a tener muy buenas posibilidades, ¿no? O sea, para poder conversar. Y eso uno, ¿no? O sea, porque lo que sí creo es que se tienen que poner los paños fríos con Perú Libre, ¿no? De hecho, el tema de haber aceptado al ministro del Interior, supongo que es parte de esa estrategia, ¿no? De no tener a una oposición dentro del mismo grupo de gobierno, ¿no? Porque además hay todavía varios ministros que son ministros de Perú Libre. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede, pero yo sí creo que, digamos, Mirta Vázquez tiene el perfil y el talante para poder menguar situaciones que podrían ser explosivas por otros motivos, ¿no? Ahora, Rocío, en relación a lo de la confianza, ¿no? Porque claro, ya hoy día Guillermo Bermejo dijo, bueno, yo le daría la confianza, ¿no? O sea, ya bajó un poco el tono de ayer de Valdemar Cerrón, que bueno, ya en fin, parecía que iba a tomar palacio, ¿no? Ayer cuando llegaron todos agarrados del brazo, ¿no? Pero digamos, uno se pregunta, ¿tendría sentido que Perú Libre vote en contra de la confianza y termine aliado de Renovación Popular y Fuerza Popular y Avanza País, en el caso que también decidieran votar en contra y terminar gastándose la bala de plata, como dicen ellos? O sea, ¿tú te imaginas ese escenario? Porque al final le estarían dando más poder al presidente, ¿no? Porque no sé si tú, o sea, va a ser difícil, sí, pero ¿tú crees que no le lleguen a dar la confianza? O sea, ¿crees que el Congreso arriesgue tanto si no arriesgó con Bellido? Exacto, Javier. O sea, si por favor, si le dio la confianza de Bellido, no le va a dar un gabinete presidido por Mirta Vázquez. Yo creo que sí, ¿no? Y no solamente por el tema de la bala de plata y por el tema, digamos, de la situación de la censura, que es lo que ellos, o sea, bueno, perdón, la confianza, la censura, el cierre del Congreso, la vacancia, todo eso está en juego, ¿no? Pero yo creo que no está, digamos, ayer ha sido una especie de explosión, pues, ¿no? De emociones no contenidas, ¿no? Y eso, pues, la verdad es que lo que hace es demostrar transparentemente que a la gente le falta talante político, ¿no? Porque digamos, manifestación de Valdemar Cerrón ha sido negativa, ¿no? Y me parece que negativa también para ellos, ¿no? Porque, o sea, van a tener que dialogar de todas maneras, ¿no? No te vas a alinear, pues, con la ultraderecha, ¿no? ¿Por qué? Porque no te gustó que sacaron a Bellido, no sé. Ahora, una cosa que no nos olvidemos es que Guido Bellido regresa al Congreso, ¿no? Y bueno, eso sí va a ser más difícil, creo yo, ¿no? Porque me parece que Guido Bellido podría ser, o sea, si está molesto, podría en esa línea, digamos, petardear, ¿no? Pero bueno, yo espero que no suceda, ¿no? Laura. Sí, justamente yo quiero detenerme en Guido Bellido, ¿no? Y todo lo que representa, ¿no? O todo ese sector serronista que van contra la gobernabilidad, que han estado petardeando por dentro, por fuera, por todos lados, actuando como si estuviesen pues en plena campaña política. ¿Cómo se interpreta el comportamiento de esta izquierda? Tú siendo de izquierda también, ¿no? ¿Cómo son? ¿Inmadurez política? ¿Cómo podrías Bueno, llamarlos? yo no la calificaría desde esa perspectiva, ¿no? Porque me parece que, digamos, hay diferentes posiciones, ¿no? Y por ejemplo, un ala dura de Perú Libre es
Guillermo Bermejo, pero Guillermo Bermejo ha dicho yo sí le daría, ¿no? Porque, ojo, no nos olvidemos que Guillermo Bermejo, cuando era más joven, estuvo muy, muy vinculado con el movimiento de derechos humanos. Y de hecho, yo conozco a muchas mamás, señoras que buscan a sus hijos desaparecidos, ¿no? Que le tenían mucho cariño a Bermejo, porque Bermejo, cuando era joven, estuvo ahí con ellas, apoyándolas, ¿no? En las vigilias, etcétera, ¿no? Entonces, él tiene un conocimiento de lo que es el movimiento de derechos humanos y yo creo que Bermejo sabe cuál es la línea de Mirtha también. O sea, esta idea de construir a una Mirtha Vázquez como una especie de caviar, que es vizcarrista, es algo completamente estúpido y solo producto de la histeria de una ultraderecha mononeuronal. Ajá. Ahora, esa derecha mononeuronal, digamos, genera opinión, etcétera, pero yo quería pasar a otro tema. Es ya la gestión del gobierno. Yo te escuché en la mañana, además, en RPP, muy atentamente, fue lo primero que hice en la mañana, escucharte, y tú decías, bueno, la gente quiere, pues, que el gobierno gobierne, ¿no? O sea, quiere que el ministerio haga, no sé, que apliquen lo que han planteado de la segunda reforma agraria, que si van a renegociar el gas, que empiecen a renegociar, que se resuelvan los conflictos. ¿Tú crees que en el gabinete que se ha armado, con Mirtha liderando, y hay nuevos ministros además, con algunos hay serias observaciones, pero en general, con el gabinete ajustado, con el nuevo gabinete, ¿tú crees que se va a poder ordenar la casa y empezar ya a gestionar, digamos, administrar el día a día del gobierno? Porque muchos ministerios han estado como parados, ¿no? O sea, esperando a ver qué pasaba. ¿Cómo ves ese lado de la gestión? Bueno, a ver, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que, digamos, ahora, bueno, tiene que entrar pues una persona que ordene la casa, pues, ¿no? Una persona como Mirtha, ¿no? Específicamente, que es una persona que yo creo que va a decir, bueno, ¿saben qué? A ver, vamos a trabajar, ustedes esto, nosotros en esto, y trabajo en equipo, ¿no? Que es, digamos, lo que a mí me parece fundamental para poder sacar adelante al país, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? No solo eso, sino que también, yo creo que hay también más tranquilidad, ¿no? Más tranquilidad, porque si estamos con un premier que todo el tiempo va a salir con algún dislate y va a plantear algo que va a poner nerviosos a los señores, digamos, de, no sé, del gas de camisea o a los de, no sé, a los de la mina o a, etcétera, etcétera, entonces no se puede gobernar de esa manera, ¿no? O sea, lo que se tiene que hacer es tener confianza, ¿no? Tener confianza en el gobierno. Y creo yo que, bueno, además hay otra cosa, ¿no? O sea, ¿para qué está Pedro Castillo ahí si Pedro Castillo es de izquierda? ¿Para qué? O sea, para tener, o sea, para mantenerse como ha estado el Estado peruano en velocidad de crucero. No, pues, no. O sea, ahora lo que hay que hacer es ponerse las pilas, es bajar el gas, es, o sea, hacer efectivo lo que se ha prometido, lo que se ha prometido. Y ojo, ojo, eso se tiene que hacer ya, ahora, ya en este año, no con una nueva constitución. Se tiene que gobernar ahora para las personas que han votado, para los que requieren, para los agricultores, para los campesinos, para los que quieren que precisamente esa segunda reforma agraria sea efectiva, o para los que, como ha dicho el presidente, declarar también en emergencia, no me acuerdo exactamente qué fue lo que dijo cuando estaba en Naciones Unidas, pero planteó, ¿no? Planteó varias, hizo varias propuestas, y varias propuestas que tienen que concretar, y para concretarlas hay que actuar, y para actuar Claro, se requiere presupuesto, etcétera, ¿no? porque hasta ahora, Rocío, la imagen, o sea, uno dice ya, habla con cualquiera en la calle y dice, bueno, tú le dices, este es un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, bueno, es un caos, no saben gobernar, ¿no? Se la han pasado peleando entre ellos. Entonces, el reto es doble, porque es como que se ha dañado la imagen. Aunque la imagen del presidente sigue siendo fuerte en regiones,
y hay expectativa, hay gente que está un poco desconcertada, ¿no? No que esté en contra, pero desconcertada, que dice, ¿qué le pasa? ¿No? Se supone que iba a hacer estas cosas y no las hace. Entonces hay un reto doble, porque es como que perdiste 2 meses. Sí, se ha percibido como que se ha perdido el tiempo, ¿no? Y por eso se tiene que recuperar el tiempo, ¿no? Recuperar el tiempo perdido en este momento, ya, urgente, para gobernar de cara a las exigencias. Y una cosa que se viene, Javier, tú lo sabes bien, tú manejas eso, son una gran cantidad de conflictos sociales. Para, por ejemplo, lo que se esperaba era que el premier Bellido, que es de la zona de Cotabamba, pudiera ir a la zona y poder, digamos, si no resolver el problema, porque ese problema es irresoluble, o sea, por lo menos sí encaminar, digamos, un diálogo, ¿no? Y bueno, eso no ha sucedido. O sea, de hecho, hace como 2 días es que creo que se declaró la zona de Cotabamba, ya estaban prácticamente para tomar la carretera, declararse en huelga nuevamente. Y bueno, entonces ahí lo que se tiene que hacer, y ahí Mirta va a tener que hacerlo, es ir y conversar, y es dialogar con los comuneros, y hablar, y a ver qué es lo que quieren, qué piden, qué puede dar la empresa, qué no puede dar, y qué va a dar el gobierno. Y por ejemplo, hay algo que la comunidad de Las Bambas, digamos, en varios, no solamente de la zona específica, sino también de todo lo que es el corredor minero, está pidiendo que el corredor minero sea asfaltado. Porque los 200 ómnibus que pasan ida y vuelta diariamente llevando el mineral a la zona de Matarani levantan una polvareda que lo malogra todo, todo, y que les perjudica también de manera, o sea, la salud de sus hijos, la salud de los ancianos. Entonces, eso se tiene que resolver, eso se tiene que resolver. Y bueno, pues si hay dinero, pues resuélvanlo con el dinero que hay, porque eso se tiene que resolver de una manera urgente. Y eso es una... digamos, una promesa que se hizo a toda la zona de Las Bambas, se les dijo que iba a haber un mineroducto, nunca se construyó el mineroducto, y bueno, o sea, se perjudicó a la población porque acá se hace lo que le da la gana. Eso no puede ser, pues, ¿no? Por más china que sea la empresa. Claro. Y no solamente hay, o sea, ese conflicto sobre la marcha, sino también hay algunos ministros, o sea, todavía hay cosas que ajustar. El ministro de Interior es socio en el estudio de abogados del abogado, pues, de Cerrón. El ministro de Educación, recientemente nombrado, se ha presentado al ministerio anteriormente como representante del FENATE, que es la federación contraria al SUTEP, que, bueno, el grupo de Castillo, digamos. Entonces hay, y el MTC, Juan Silva, que ha tenido, pues, denuncias de violencia familiar, continúe en su puesto. Entonces, hay cosas que ajustar y hay cosas que puede costarle un poco la digamos, al menos, sí, por lo menos una interpelación en el Congreso, ¿no? Bueno, yo creo que el tema que más preocupa es el tema del ministro del Interior, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que tiene todos los expedientes de Vladimir Cerrón, ¿no? O sea, maneja toda la información, absolutamente toda la información que tienen los fiscales, todo, todo, todo. Y él es el que maneja la Policía Nacional. Entonces, ahí hay una situación delicada que obviamente Mirta va a tener que mirar de manera vigilante y monitorearla de cerca, ¿no? Porque es obvio que hay, digamos, o sea, es un ministro que está puesto ahí, bueno, para... precisamente para tener un ojo vigilante en la situación de Cerrón, ¿no? Y bueno, a mí eso me parece delicado, bien delicado, ¿no? Ahora, claro, era lo que habíamos estado conversando en la mañana, bueno, por supuesto me imagino que es la exigencia, pues, de Perú Libre para ir conversando con, después de la pataleta de ayer de Valdemar Cerrón, ¿no? Claro, en realidad va a estar más preocupado por la seguridad de Vladimir Cerrón que por la seguridad de todos los peruanos y peruanas, que debería estar preocupado. Ahora, yo te quería hacer una pregunta también, porque es un tema que tú trabajas, entonces no quiero no preguntarte, lo que tiene que ver con todo el tema de las políticas de género, el sector de mujer, cómo es, ahí se mantenían, ahí Durán, digamos, pero ahora con el tú has destacado que han ingresado nuevas ministras. Mirta Vázquez además ha sido defensora de casos
en Cajamarca también de violencia contra la mujer. Entonces, sí. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que ahí puede haber un impulso? ¿Va a haber un impulso? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, ahí tiene que haber un impulso, ¿no? Definitivamente. O sea, la agenda mujer es una agenda fuerte y es una agenda que este gobierno no está mirando para nada, ¿no? O sea, y ahí tenemos varias situaciones, ¿no? En primer lugar, toda la situación de las mujeres desaparecidas, que es altísimo, o sea, el índice. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el control de la violencia hacia la mujer. Y bueno, por supuesto, digamos, el gobierno ha sido un gobierno hasta este momento que, bueno, con un premier como Guido Bellido, pues era el perfecto machirulo de izquierda, que, digamos, no iba pues a defender los temas de las mujeres, de nosotras las mujeres, porque no le interesan, ¿no? O sea, nosotros somos invisibles, éramos invisibles para ese gobierno. Estando Mirta ahí como premier, pues lo primero que se va a pedir, obvio, o sea, me imagino, todas las mujeres de las bancadas, las mujeres de las ollas comunes, etcétera, es que, bueno, que el gobierno se posicione a favor de las mujeres, ¿no? Y de las mujeres pobres, y de las mujeres pobres e indígenas, que son las que más sufren, las más fregadas, las que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y ahí, bueno, va a tener que tomar medidas múltiples, varias, que se están requiriendo hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, el caso de las esterilizaciones forzadas, que es un caso que se está viendo ahorita, que está en un proceso, ¿no? Pero al margen del proceso hay todo un tema, que es el tema de la interpretación de las reparaciones a las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas. Porque el gobierno anterior, el gobierno de Sagasti, interpretó que no se podían dar reparaciones porque la ley del Plan Integral de Reparaciones estaba enmarcado dentro del informe final de la Comisión de la Verdad. Y como estaba enmarcado y no contemplaba esterilizaciones forzadas, pues no se podían dar reparaciones. Eso no puede ser leído de esa manera, ¿no? De ninguna manera. O sea, y si este es un gobierno de izquierda, bueno, pues que le dé reparación a las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas, que son casi 7.000 mujeres. No, o sea, ese es un tema de cajón que se va a plantear, y Mirta fue una de las personas que promovió el cambio de la ley del Plan Integral de Reparaciones. Así que esa es una deuda pendiente. Ok. Laura. Sí, ya para cerrar, Rocío, quiero el nombramiento de Gisela Ortiz en el Ministerio de Cultura, que depende, del cual depende pues el lugar de la memoria. ¿Qué crees que debe haber algún transformación, cambio, descentralización? ¿Qué podemos hacer con respecto a eso? Porque hay bastante amenaza, ¿no? Contra el UN todavía. Sí, bueno, justo a mí me parece que en ese sentido esa propuesta, o sea, es potente, ¿no? O sea, que Gisela, que es una mujer que viene defendiendo los derechos de los familiares, de los desaparecidos, de la Cantuta y de los desaparecidos en general, y que tiene, es una mujer inteligente, que tiene, digamos, mucho conocimiento de lo que son el tema de memoria histórica, pues definitivamente yo creo que ella va a ser garantía de fortalecer el UN, ¿no? Pero por otro lado, el Ministerio de Cultura es un ministerio muy complejo. ¿Por qué? Porque ahí además está todo el tema de memoria, está también todo el tema de industrias culturales, todo el tema de apoyo a, bueno, desde la cultura del libro, a las ferias del libro, apoyo a los artesanos, etcétera, a los artistas, en fin, o sea, por ahí hay todo un área compleja. Y además está interculturalidad, que es un área sumamente compleja y muy discutida, porque ahí se toman las decisiones en torno a qué grupos étnicos son o no son indígenas. Entonces, bueno, va a ser un ministerio complejo. Claro, está el tema de la consulta previa ahí también, pues, ¿no? Exacto, o sea, el tema de la consulta previa está ahí, es el tema de toda la situación de la cultura. Lo de la feria de Guadalajara, o sea, le va a caer ahí, pues, a Gisela va a tener que tomar decisiones. Y por otro lado, la Biblioteca Nacional está descabezada. En fin, hay una situación de crisis también al interior del Archivo de la Nación, de la Biblioteca Nacional. O sea, es un área compleja, compleja. Solo que, claro, con más cultura, la gente piensa en términos generales que, ¡ay, qué bonito! Porque es la parte de cultura. No,
Es un ministerio bien complicado, bien complicado. Ella va a tener que tener mucha muñeca política para poder, digamos, no solamente avanzar, sino de arranque, aguantar a toda esa cantidad de gente que está reclamando por sus derechos. Bueno, ahí sin duda Sí, pues. un comentario, porque sin duda es el sector más pequeño en realidad, pero es uno de los sectores más complejos porque todo el mundo tiene opinión sobre la cultura, además. Todo el mundo tiene opinión, posición, postura, y siempre son grandes debates, ¿no? Es uno de los ministerios que más ruido hace, vamos a decir así. Pero yo sí quiero hacer un comentario. Giselle Ortiz, además de ser una extraordinaria militante del Movimiento de Derechos Humanos, es una gran organizadora. Es una mujer con grandes dotes, es una administradora, además de, ¿no? Es su profesión y tiene grandes dotes para la gestión, que lo ha demostrado en el campo en el que he estado. Y yo creo que eso es un elemento fundamental para empezar a ordenar esa casa, digamos, que es el Ministerio de la Cultura, que es a Sí, veces la casa de sí. locos. Pero bueno. Bueno, yo creo, bueno, sí, definitivamente me parece que Gisela lo va a hacer bien porque tiene carácter y además también, como dices, es una persona que es gestora, ¿no? Y junto con eso también sería importante que se nombre como viceministro de interculturalidad o viceministra de interculturalidad a un indígena. Eso sería importante. Claro. Muy bien. Sí, buena idea. Hay que rebotar. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Rocío, ya va a empezar el partido en un poco, dentro de 1 hora y media más o menos, va a jugar la Padula. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y siempre, siempre eres bienvenida aquí a La Resaca, por supuesto. Gracias por invitarme, gracias por invitarme para conversar. Muy bien. Bueno, Javier Torres, con nosotros será mañana es feriado, hoy día. Mañana vamos a estar resaqueados de verdad, así que hoy, Vamos a mañana no va a estar haber resaqueados, programa. celebrando, Así es. recordando a Miguel Grau y ya, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes a las 6. Chao, chao, buen fin de semana largo.